como bien, ¿quién entrega a esta mujer para casarse con este hombre? Who gives this woman to be married to this man? I am Marlene, her mother. Soy Marlene y soy la mamá de la novia. ¿Algunas palabras para Juan acá se entrega de su hermosa hija? Sí. Te entrego uno de mis grandes, más amplios tesoros. Cuídala, ámala, respétala. Y que sea Dios quien guíe el matrimonio. No tomen decisiones a la ligera. Sea Dios quien guíe este matrimonio. You may be seated. Pueden tomar asiento. Ellos dicen que se amarán, que se comportarán, que se honrarán el uno al otro hasta el fin de sus días. Ellos dicen que se apreciarán y serán leales siempre. Ellos dicen que harán estas cosas no solo cuando tengan el deseo, sino para bien o para mal, en la riqueza y la pobreza, en la salud y enfermedad, hasta cuando no quieran. En otras palabras, los votos que tomarán no pueden ser más extravagantes. Ellos dejan su libertad. Ellos tomarán los problemas del otro. Ellos unen sus vidas. La pregunta es, ¿qué reciben a cambio? Ellos se reciben el uno y el otro. Siempre tendrán el otro para hablar, para escuchar. Siempre habrá alguien con quien pasar la noche, alguien con quien despertar en un nuevo día. Ambos aún tienen sus vidas individuales y sus vidas juntos. Ambos tienen sus caminos que separados que encontrar. Pero un matrimonio hecho en el cielo es uno donde un hombre y una mujer enriquecen sus almas juntos, mucho más que lo que hubiesen logrado estando solos. A good marriage must be created. In marriage, the little things are the big things. It is never being too old to hold hands. It is remembering to say, I love you, at least once a day. It is never going to sleep angry. It is standing together and facing the world. It is speaking words of appreciation and demonstrating gratitude in thoughtful ways. It is having the capacity to forgive and forget. It is giving each other an atmosphere in which each can grow. It is a common search for the good and the beautiful. It is not only marrying the right person, it is being the right partner. Well, good afternoon once again. My name is Karen Mendez. On behalf of Juan and Jennifer, welcome. Thank you so much for being here. Muy buenas tardes, una vez más. Mi nombre es Karen Mendez. En nombre de Jennifer y Juan, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Hi, Lily.
we're good. We got good pictures? Make sure you tag me. Weddings by Karen. All right. Please put your phones away. Les pido que por favor guarden los teléfonos. Thank you.